Antes de empezar con este video, te pido que por favor te pases lo que es al canal secundario Nero Gameplays para que se suscriban y activen la campanita. Recuerda que es totalmente gratis. Justamente aquí estamos subiendo lo que son diariamente videos de Resident Evil 4, de Minecraft, de Alien Isolation, de Final Fantasy, de Minecraft, de muchas cosas. Estamos haciendo aquí poco a poco. Y también te pido que por favor te pases lo que es al canal de Twitch, donde también hacemos directos 4 veces a la semana, que serían los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Hacen doble directo, donde justamente estamos sacando lo que son justamente las series de Resident Evil 4, de Final Fantasy, de Minecraft y también de una nueva serie que vamos a hacer dentro de poco. Así que bueno, ya con esto podemos empezar con el video. Bueno, en este video vamos a probar lo que es un juego que, bueno, ha estado últimamente famoso. Y es nada más y nada menos que Only U. Así que bueno, voy dando lo que son las características. También voy abriendo lo que es el Fraps. Para ir mencionando lo que. Para ir a ver lo que son los FPS. Si llega a abrir en el dado caso. Así que bueno, estamos hablando de un Intel Celeron 847 a 1.10 GHz. 4 GB de RAM DDR3 a 1333 MHz. Windows 10 Home, la versión 22H2 de 64 bits. Y tenemos como integrada la Intel HD Graphics 2000 con 32 megas dedicado. Así que bueno, ya dicho las características, vamos a ir a ejecutar lo que es el juego. Como dije, no sé si se vaya a ejecutar el juego, la verdad. Es un juego que pues sí tiene sus requisitos, entonces no sé si vaya a funcionar. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, si abre o no abre. Y si abre, ¿cuántos FPS? Una cosa que puedo decir, que dentro de poco en el canal secundario, que por cierto está en la descripción del video, en el canal de Nero Gameplays, dentro de poco también voy a subir lo que es el video de justamente mi primera vez en Only Up, que justamente lo hicimos en Twitch, que también obviamente está en la descripción del video. Bueno, sí, justamente lo que tenía así como que de sospecha, pero bueno, justamente requiere lo que es DX11. Así que bueno, aquí tengo justamente lo que es el DXDIAC. Vamos a ejecutarlo para hacer el proceso de para ver si llega a funcionar o no llega a funcionar. Edit list, vamos a remover estos de acá, clear. Y vamos a agregar lo que es el juego de Only Up. Tengo aquí lo que es el juego Only Up. Only Up. Y vamos a agregar también lo que es el engine. Binaries, third party. Windows, ah no, pero aquí no es. Extras, Redist. Ese ya está instalado, así que no. Unlio, Binaries, Win64, este. Estos dos, vamos a agregarlos. Vamos a dejarlo así tal cual. Vamos a ejecutar nuevamente, a ver qué pasa. Y sí, efectivamente, sigue tirando el mismo error. Entonces con esto podemos decir que Only Up no es compatible en la PC de bajos recursos, en este caso en el Celeron 847 o en el otro caso en la Kadima. Así que bueno, yo me despido entonces, hasta la próxima. Adiós.